Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Agrotrack, Bayer Boliviana, Semapro, Corteva, Grupo Veneta, Tecnomil Bolivia, Emerger, Mainter, Recauchutadora Potosí, Agroaxi y Proani. Nace el alba, se iluminan los campos. En el horizonte se refleja un nuevo día. Nuevos retos se presentarán. Nace una semilla que da frutos en la tierra. Con la fe en lo alto, esperando la cosecha final. Campos verdes intensos que reflejan esperanza y verdad. Agropecuario. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario, el programa número uno en transferencia de tecnología e intercambio de información. Desde hace 13 años nosotros venimos trabajando, incentivando la forma de producir más eficiente en el agro. Pónganse cómodos, aquí inicia su programa Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario. La empresa Sassi dijo presente en la Expo Cruz en la versión 2019. Sus camiones y sus lubricantes realmente recibieron muchos visitantes y esta es la nota. Queridos amigos, las empresas que siempre están presentes apoyando el sector empresarial industrial, Sassi, aquí en la Expo Cruz en su versión 2019. Ahora estamos en el stand de Sassi Camiones. Estamos presentando esta marca FAO, que fue lanzada hace un par de semanas aquí en Bolivia. FAO es una marca china, es la marca más vendida dentro de China en camiones. La marca ha decidido salir de China hace un par de años, entonces Bolivia llega a ser uno de los primeros países en Latinoamérica que lo representa. Un camión de 3.5 toneladas. Que lo tenemos a un precio de lanzamiento y de feria bastante accesible. Repuesto, servicio por venta y todo el mundo ya conoce Sassi y se puede venir directo. Esa es la prioridad nuestra. La experiencia que tenemos con diferentes marcas y diferentes rubros nos hace tener en claro que el servicio técnico, la disponibilidad de repuesto es indispensable para una herramienta de trabajo. El camión no puede parar. Estamos totalmente capacitados y disponibles para dar un servicio técnico de primera calidad. Este camión está diseñado para los caminos de Bolivia. Puede comprarlo en cualquier departamento. Correcto. Se han vendido unidades en La Paz, Cochabamba, Sucre. Entonces, son camiones muy adaptados a las características geográficas del país, lo cual no los va a dejar plantados en ningún momento. El tema de crédito directo es vital y siempre Sassi ha tenido un apoyo, sobre todo a la parte agropecuaria y de transporte. Sassi ha estado presente. El crédito directo es una opción. Sin embargo, también manejamos créditos bancarios o con instituciones financieras. Entonces, nuestros ejecutivos de crédito, nuestro departamento de finanzas va a apoyar a la gente y guiarlo de la mejor forma en opciones de crédito. Perfecto. La invitación entonces para todas esas personas que nos están viendo en diferentes zonas productivas del país para que se acerquen a Sassi y puedan disfrutar a partir de ahora del camión FAO. Precios de lanzamiento lo vamos a tener durante todo octubre. Que nos visiten también en nuestro showroom en las diferentes regiones donde nos encontramos. Van a encontrar ya la disponibilidad de los camiones. Camiones más chicos también tenemos, camiones tipo mini track. Entonces van a encontrar un amplio portafolio de la marca. Sí, Lubrax es un lubricante que cubre ampliamente los diferentes segmentos. Sin duda, en el segmento agrícola estamos totalmente presentes, industrial, automotriz, motocicleta. Es una marca a nivel mundial, en todos los rubros necesarios. Pero sabemos que hay una gran diferencia entre Lubrax y los otros aceites.
Bueno, Lubrax es un producto muy, muy característico de Brasil, es el producto más vendido en Brasil, muy similar a nuestro mercado boliviano, ¿no? En cuanto a agricultura sobre todo. Entonces el desarrollo que ellos realizan va muy enfocado y va muy, como le digo, no muy, muy asociado a nuestras características. Entonces esto lo diferencia de cualquier marca. Es importante recalcar que Lubrax tiene certificaciones internacionales y que muchas de las marcas, no solo brasileras, sino europeas, americanas, autorizan la utilización de Lubrax en cualquier maquinaria. Entonces esto nos hace una marca totalmente reconocida y buena para los equipos. Asocepol, la asociación de criadores de la raza Cenepol, ofrecieron una degustación allá en la Casa del Ganadero en Fegasa Cruz en el marco de la Expo Cruz 2019. Realmente una degustación que concentró muchos productores amantes de esta genética y de este animalito tan noble. Asocepol, ¿qué es lo que ha hecho aquí en la Casa de Fegasa Cruz? Compartir con muchos criadores, con muchos clientes nuestros, y la sensación de satisfacción de toda la gente nos está demostrando que el aporte en términos de calidad de carne que hace la raza Cenepol, que es una excelente alternativa ahora ya en términos de calidad de carne hacia los mercados externos, ahora que el país está encaminado hacia eso, es una raza que está en constante crecimiento, mucha expansión. Así como muchos se van ahora con una sensación muy agradable de satisfacción por la carne, esa misma sensación le da al productor ganadero cuando introduce ganado Cenepol en su rebaño y ve los resultados. Y cuando le toca destetar, ve que esos animales están con 30, 50 kilos encima. Entonces, eso le genera mayor rentabilidad. Entonces, esos resultados en términos de eficiencia productiva son los que están haciendo que muchos ganaderos se convenzan realmente de las ventajas de hacer el cruce industrial y saben que la raza Cenepol es la mejor alternativa para hacerlo directamente en campo, ¿no? Nosotros particularmente lo venimos criando hace ya más de 13 años. Es una raza que se adapta muy bien a toda la diversidad de ambientes que hay en Bolivia. Tiene un sistema inmunológico bastante fuerte. Para esquemas de cruzamiento industrial es una herramienta fabulosa para subir la cantidad de kilos que uno le saca al campo, ¿no? Aporta una precocidad muy interesante porque permite conseguir pesos al destete arriba de los 200 kilos, 220 kilos. Y si uno le exige un poco más a la raza y, por decir, lo pone en condiciones en confinamiento, en condiciones intensivas, también la conversión que tiene es muy interesante, responde y uno puede acabar animales en 13, 14 meses, arriba de 200 kilos al gancho. Al ser de frame moderado, tiene un acabado de carcasa un poco más rápido, permite atender al requerimiento que tiene el mercado en Bolivia, que está alrededor de los 450 kilos. Entonces podemos tener carcasas acabadas de una manera rápida, con carne de calidad, con animales adaptados. Realmente un evento donde se está incentivando mucho el consumo de esta carne tan exquisita, pero también la producción con mejor eficiencia. Hoy día nos toca por primera vez desde que el Cenepol está en Bolivia el hacer una degustación de carne Cenepol cruzada con el Nelor. La idea principal, que la gente pueda probar, que pueda degustar, que pueda saborear esta agradable carne tierna y sabrosa, y que también pueda conocer un poquito más de lo que estamos haciendo nosotros como asociación. Hemos hablado un poco de la raza y hemos mostrado un poco resultados del Cenepol en Bolivia en cruzamientos industriales, y hemos mostrado también nuestros resultados como asociación, ¿no? Y sobre todo y principalmente números a nivel de valores de esta raza, digamos, ¿no? Y el comportamiento que hemos tenido en los últimos años. Ser socio es simple, no es complicado. Gracias a Dios, esta es una asociación liviana que está manejando buenas herramientas a nivel de software, a nivel de registros de animales. Es sencillo. Tenemos una página web, www.asocepol.com.
www.cenepol.com, donde aquellos interesados pueden acceder, pueden bajar sus formularios de registro, pueden registrarse en línea y pueden acceder a todos estos beneficios que hoy día la asociación está prestando. También nuestra asociación está ubicada físicamente en el edificio ITC Tower, en el Centro Empresarial Equipetrol. El número es el 721-21-721. Nuevamente, el teléfono celular al cual nos pueden ubicar, que es un teléfono de la asociación, es el 721-21-721. La empresa Corteva dijo presente en la Expo Cruz 2019 y montó un stand realmente espectacular, donde todos los niños podían ver el proceso de cómo se produce un maíz para llegar a transformarlo en una pipoca que tanto les gusta a los niños. Realmente Corteva se lució con este stand. La idea de la participación de Corteva en Expo Cruz es prácticamente seguir ligados al consumidor final, que es uno de nuestros objetivos de esta nueva compañía. Hoy la temática del stand, como pueden ver, está orientada a los niños, sobre todo de manera muy didáctica. Le mostramos a los niños qué tan importante es el campo. O sea, en este sentido lo que hicimos fue traer el campo a la ciudad y mostrar de nuevo qué tan importante es sembrar una semillita, cuidarla, cuidar ese producto, cómo se industrializa, cómo se comercializa y al final termina en un producto terminado, ya sea, llamémosle, desde un tomate hasta que termina su industrialización en una salsa de tomate, ¿no? O el trigo mismo, desde que se lo planta, germina, se lo cuida, se industrializa y tenemos un producto terminado como el pan. Entonces, la idea es mostrarle a los niños la importancia del campo dentro de lo que es la sociedad y lo responsable que hay que ser con el cuidado del campo también. Corteva, si bien es la nueva compañía del agro, como siempre hemos dicho, viene con 200 años de experiencia y las alianzas es un tema no menor. Nosotros tenemos un fuerte canal de distribución muy identificado con nosotros. La verdad es que está haciendo el canal un trabajo excelente y nosotros siempre atrás de ellos tratando de seguir promocionando lo que son productos nuevos, lanzando nuevas herramientas para el productor y siempre tratando de capacitar también al productor en el uso de estas nuevas herramientas, sobre todo innovadoras. Si los que no puedan venir, los esperamos en la Feria de Vidas, donde vamos a tener un espacio para cada uno de ustedes. Es momento de irnos al primer corte comercial, como siempre, invitándolo a que busque la revista Santa Cruz Agropecuario, la única premiada como prensa especializada en el agro por el Colegio de Comunicadores de Santa Cruz de la Sierra y el Banco Visa. Busque Santa Cruz Agropecuario, la revista cargada de información técnica especialmente diseñada para usted, amigo productor. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. La feria agrícola más grande de Bolivia. Vidas 2019, 11 y 12 de octubre. Un punto de encuentro entre la oferta y la demanda, donde podrás acceder a las últimas innovaciones tecnológicas, conocer una amplia gama de productos y servicios, conseguir soluciones para mayor productividad. Este 11 y 12 de octubre llega a Vidas 2019, en el predio ferial de Fundacruz. Kilómetro 40, carretera al norte. Vidas 2019. Amplia experiencia en el mercado. Conocedores de las diferentes zonas agrícolas, con propuestas técnicas, sustentables, productivas y seguras. Importantes alianzas con principales compañías reconocidas a nivel mundial. Contamos con líneas de fungicidas, herbicidas, coadyuvantes y fertilizantes foliares con excelentes beneficios
para cada cultivo. Somos Agroaxi, agricultura estratégica. Sabemos que las malezas han evolucionado, se han vuelto resistentes y su control ya no es sencillo. Para los arroceros que van un paso adelante, para aquellos que ya están en el futuro, para los que quieren revolucionar, llega Loyant, el herbicida con el que juntos cambiarán la historia del control de malezas. Recuerda, porque las malezas evolucionan, Loyant y tú revolucionan. La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. Krypton X-Pro, el fungicida de amplio espectro, mayor eficacia, manejo antirresistencia, flexibilidad, más residualidad con óptima protección. Krypton X-Pro es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario. Recauchutadora Potosí, con muchas novedades. Siempre nos tiene una sorpresa en las ferias agroproductivas, especialmente en Epocruz. Y ahora esta es la nota que logramos con Julio César Daza y los representantes de Vipar. Julio, por favor, contémosle a la gente lo que tenemos de novedad en esta oportunidad aquí en la Epocruz. Bueno, agradecido primeramente por su visita. Grupo Empresarial Daza, o como Recauchutadora Potosí, en esta nueva versión de Expo Cruz estamos presentando nuestra novedad o el lanzamiento de lo que es el recauchutaje de llantas agrícolas. Ya contando con nuestro equipamiento y maquinaria, ya con la tercera medida que viene a ser la 14x24, la 18x434 y las medidas que vamos a tener de lanzamiento para lo que viene a ser vida. También estamos presentes con todas las representaciones que nosotros tenemos en la parte de Vipal, la parte de los parches, Shrade, la parte de lo que viene a ser los instrumentos, accesorios para medición de aire, nuestras líneas de producción como fabricación de piezas de goma, fabricación de piezas en poliuretano y todos los servicios que siempre Recauchutadora Potosí ha tenido en cuenta para el sector agro e industrial. En toda la red troncal de Bolivia están presentes. Recauchutadora Potosí, tenemos las filiales o lo que viene a ser la sucursal en la ciudad de Cochabamba, la central aquí en Santa Cruz, y ya con los proyectos casi concretados para tener sucursal en La Paz. Entonces, como empresa estamos en la red troncal, pero a nivel de distribución estamos conectados con muchas empresas que hacen distribución junto con nosotros a nivel casi en toda Bolivia. Nosotros venimos trabajando hace un buen tiempo con nuestro partner Recauchutadora Potosí. Nuestra labor consiste en asistir a nuestros operadores, dando capacitaciones, ¿cierto?, profesionalizando nuestro tema. Como mencionó Julio en algún momento, nosotros hoy estamos con la novedad de las llantas agrícolas, del recauchutaje en caliente, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros apoyamos desde nuestra vereda, que es la empresa Vipal Borrachas desde Brasil, y apoyamos tanto en el área técnica como en el área comercial. Es importante que todos nuestros amigos que van a llevar una llanta a recauchutar sepan la calidad con la que sale la llanta, porque, bueno, pueden haber otro tipo de recauchutaje, pero no como el que tenemos con Borrachería Vipal. Correcto, si bien nosotros hacemos la diferencia con muchos de la competencia,
Nosotros invertimos en el capital humano, ¿cierto? En la preparación y la profesionalización de nuestros operadores. Si bien nosotros tenemos un equipo de químicos y técnicos alrededor del mundo, nuestra bandera de lucha también se basa en generar menos contaminación, pero sin duda que nosotros, nuestros componentes son especiales para el rendimiento sea mayor. Eso hace que a veces, en vez de botar una o dos llantas o hasta tres, solamente se termine desechando solamente una. La importadora Barper SRL, esta empresa que está trayendo los dosificadores de tricloro orgánico para la desinfección microbiológica del agua, presentó su producto en el café agropecuario de La Cao. Criadores de ovino y los criadores de búfalo invitaron a los productores a una degustación de estas exquisitas carnes. Realmente se lucieron mucho y la organización de Don Cordero estuvo espectacular. Muy contento de la alianza estratégica que hemos hecho Don Cordero con los búfalos, con la Asociación de Criadores de Búfalo, porque hemos visto el empuje y las ganas con que nos han dado la palmada de impulso para comercializar la carne de cordero y de búfalo. Esta alianza estratégica lo que quiere lograr es que nuestras carnes estén en los platos cruceños, en platos comunes, como por ejemplo un majadito, un asado en olla, un bife, por qué no decir al horno, y ver que realmente la gente está disfrutando de ello. Y para eso, ¿cómo la gente disfruta un sándwich de cordero? Yo quisiera su opinión. ¿Qué tal, don Hugo Céspedes? ¿Qué le parece el sándwich de cordero? Y bueno, definitivamente todas las otras formas que ha degustado de cordero en esta noche. Sencillo, con una sola palabra, espectacular, sabroso, la mejor carne. El esfuerzo de los productores, ¿qué le parece? De verdad hay que felicitarlo. La gente que produce esta carne merece mil felicitaciones, porque en realidad el esfuerzo se plasma acá, en la calidad, en el sabor, exquisito. Muchas charlas, muchos eventos, contándole a la gente de que el búfalo es un animal tan noble para producir. Contémosle también a nuestros amigos. Sí, Pablo, con este acto antecito de empezar, ha sido un acto muy simbólico, pero muy representativo para poder darle a conocer al público cruceño las bondades de la carne de búfalo y una oferta más, como también la del cordero. Para todos los productores es una alternativa producir estas dos carnes. Hablaré en este momento de la carne de búfalo porque es una carne que se puede producir a muy bajo costo en aquellos campos marginales que no han sido utilizados hasta el momento, ¿no? Importante también la alianza que se presenta y se firma hoy día para poder hacer que el mercado de consumidores crezca. Sí, por eso yo creo que ha sido algo muy estratégico. Porque la unión hace la fuerza, estamos aunando esfuerzos para poder promocionar ambas carnes hacia una mejor venta, para poder llegar a todo el público cruceño, ¿no?
segundo corte comercial y en este momento yo quiero invitarlo a que usted busque Santa Cruz Agropecuario en las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y también en Instagram. Además, solicítenos a través del Facebook que agreguemos su número de teléfono a los grupos de WhatsApp, donde usted podrá intercambiar noticias e información, podrá ofertar o solicitar productos o servicios del sector agropecuario. Busque Santa Cruz Agropecuario en las redes sociales. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. Krypton X-Pro, el fungicida de amplio espectro, mayor eficacia, manejo antirresistencia, flexibilidad, más residualidad con óptima protección. Krypton X-Pro es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Sabemos que las malezas han evolucionado, se han vuelto resistentes y su control ya no es sencillo. Para los arroceros que van un paso adelante, para aquellos que ya están en el futuro, para los que quieren revolucionar, llega Loyant, el herbicida con el que juntos cambiarán la historia del control de malezas. Recuerda, porque las malezas evolucionan, Loyant y tú revolucionan. Proani, una empresa líder en formulación de alimentos balanceados y suplementos minerales, con sólidas bases en nutrición animal. Calcimi, suplementos minerales para bovinos de corte a pastoreo. Calcimi, suplementos estratégicos para época seca y verano. Calcimi, núcleo mineral para bovinos de confinamiento y semiconfinamiento. Calcimi, premezclas de vitaminas y minerales para alimentos balanceados de bovinos de corte y leche. Calcimin, suplementos minerales para bovinos de leche. Proani, alimentos balanceados para bovinos élite. Todo lo que necesita para la nutrición de su hato se encuentra en Proani. Llámenos al 352-9396. Estamos ubicados en la doble vía La Guardia, kilómetro 9 y medio. Amplia experiencia en el mercado. Conocedores de las diferentes zonas agrícolas, con propuestas técnicas, sustentables, productivas y seguras. Importantes alianzas con principales compañías reconocidas a nivel mundial. Contamos con líneas de fungicidas, herbicidas, coadyuvantes y fertilizantes foliares con excelentes beneficios para cada cultivo. Somos Agroaxi, agricultura estratégica. Reserve sus viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche para hacer buenos negocios. Los esperamos en el nuevo centro de remates Menoniten, sobre la carretera entre Pailón y Cuatro Cañadas, a 200 metros del surtidor El Goteón. Contáctenos al 785-19190. Centro de Remates Menoniten, su mejor opción para hacer buenos negocios. ¿Otra vez con tu alergia? No es alergia, es que mi nariz está tapada. ¿Pero cuántas veces se le ha dicho a tu jefe que compre un producto de calidad, que compre Sulfur 720 Plus? ¿Qué es Sulfur 720 Plus? Es un gran nutriente inorgánico a base de azufre, un fungicida preventivo y acaricida, mejorador químico de suelos y lo mejor, que nos deja aplicar y trabajar tranquilas. ¡Qué buena noticia! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! Con Sulfur 720 Plus, tus boquillas serán felices. Semapro, protege tu inversión. Sulfur 720 Plus, Sulfur 720 Plus. Con
Continuamos con Santa Cruz Agropecuario. Como todos los años, Santa Cruz Agropecuario y el equipo de producción a cargo de Felipe Tilila preparó este video. Y esto es el desfile de campeones en la Epoch Cruz 2019. Estuvimos presentes en la premiación de ASOCEBU. El Cebú de Oro Nacional y el Internacional se entregaron en esta ocasión. ASOCEBU tiene el honor de premiar con el Cebú de Oro Nacional y el Cebú de Oro Internacional 2019 a los dos personajes más destacados del área en nuestro país y a nivel internacional. Como mujer, siempre me ha gustado aprender para poder con amor enseñar. Estoy convencida que el aprendizaje a través del estudio y el trabajo rompen barreras, dignificando y generando un futuro mejor. Y compartir la alegría de haber recibido un premio muy importante. Entonces estamos viendo un futuro mejor para la mujer boliviana en general, porque todo lo que uno enseña va a diferentes áreas de Bolivia. La ganadería en Bolivia es muy importante, es la fuente de toda la proteína roja que estamos comiendo todos en nuestro país y queremos exportar bienes del trabajo de los ganaderos. Ahora, ¿qué se ve ya? Que se ve una superación grande hacia el trabajo de la mujer. Otorgar la condecoración con el Cebú de Oro Internacional
2019 al ingeniero agrónomo Antonio Esteban Vasconcelos Portas. Es una gran satisfacción y una gran honra que me hayan distinguido con esta condecoración. El avance de la genética boliviana es algo extraordinario. No creo que haya ningún país de Sudamérica que haya avanzado, por lo menos en la parte cebuina, ¿no es cierto?, como ha avanzado Bolivia. Realmente hoy día en la raza Nelor, yo creo, y Nelor Mocha, sobre todo en el Nelor Mocha, yo creo que ni Brasil tiene la genética que tiene Bolivia. Cuando yo vine aquí hace 30 años, la genética paraguaya era muy superior a la de hoy día. Creo que la de Santa Cruz es muy superior a la paraguaya. Tercer corte comercial, y no podemos finalizar este programa sin antes agradecer a la red de canales de televisión y radioemisoras que hacen posible que nosotros lleguemos con toda la información hasta su provincia, hasta el lugar productivo de los diferentes departamentos del país donde se produce alimento para las mesas de los bolivianos. Gracias a toda la red de canales y de radioemisoras de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. Si es Bayer, es bueno. Te presentamos 10 razones para hacer pastoreo racional Guasán. Es una forma más eficiente de administrar, producir, obtener un alto rendimiento y aprovechamiento de tu forraje. Mejora creciente de los suelos y ecosistemas. Producción de kilo de carne a bajo costo. El ganado es una herramienta de regeneración, poda el forraje, controla malezas y fertiliza el suelo. Rehidrata los suelos. Es ecológico. Produce alimentos limpios y sin agroquímicos. Máxima rentabilidad sustentable por hectárea. Paisajes hermosos, sanos y productivos. Es lo mejor en ganadería eficiente. Con Tecnocer, incrementa tus ganancias en poco espacio. Solicita tu asesoramiento a los siguientes números. Tecnocer, líder en cercos eléctricos. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevan, y no es solo una nueva marca de semillas, sino también una nueva forma de entender nuestro vínculo con cada productor que nos elige, como usted. Somos el mismo equipo conocido, pero con mucha más innovación y soluciones. Somos Pablo, Julia, Carlos, cada distribuidor y cada asesor técnico con los que usted ha venido trabajando siempre. Somos esa respuesta rápida y simple que usted necesita. Somos la entrada a los híbridos más versátiles. Somos todas esas experiencias compartidas hasta hoy para aprovechar aún más lo que viene mañana. Somos todo lo bueno que esperas al comprar nuestras semillas y después de comprarlas también. Somos esa confianza que todos necesitamos de un lado y del otro. Somos lo que somos y estamos orgullosos de eso. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevan, somos nosotros. Proani, una empresa líder en formulación de alimentos balanceados y suplementos minerales, con sólidas bases en nutrición animal. Calcimi, suplementos minerales para bovinos de corte a pastoreo. Calcimi, suplementos estratégicos para época seca y verano. Calcimi, núcleo mineral para bovinos de confinamiento y semiconfinamiento. Calcimi, premezclas de vitaminas y minerales para alimentos balanceados de bovinos de corte y leche. Calcimi, suplementos minerales para bovinos de leche. Proani, alimentos balanceados para bovinos élite. Todo lo que necesita para la nutrición de su hato se encuentra en Proani.
Llámenos al 352-9396. Estamos ubicados en la doble vía La Guardia, kilómetro 9.5. La feria agrícola más grande de Bolivia. Vidas 2019. 11 y 12 de octubre. Un punto de encuentro entre la oferta y la demanda, donde podrás acceder a las últimas innovaciones tecnológicas, conocer una amplia gama de productos y servicios, conseguir soluciones para mayor productividad. Este 11 y 12 de octubre llega a Vidas 2019, en el predio ferial de Fundacruz, kilómetro 40, carretera al norte. Vidas 2019. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario. La empresa Mainter, que nos tiene acostumbrados a presentarnos productos de excelente eficiencia, presentó Cronos, allá en Cuatro Cañadas. Nos encontramos en la localidad de Cuatro Cañadas, esta región considerada prácticamente el centro de la producción soyera de la región del este. Es el lugar donde nosotros como empresa estamos hoy reuniendo a nuestros clientes para poder presentar a todos ellos nuestro nuevo fungicida, el fungicida Cronos. Cronos es un producto fabricado por Adamá. Tiene algo muy interesante, tiene una formulación novedosa que lo hace diferente al resto de los demás productos que existen en el mercado. Eso le confiere al producto una total penetración en el cultivo, lo cual redunda en un menor efecto de control. Dentro de su composición tiene tres ingredientes activos, dos fungicidas sistémicos, un triazol y una estribulina, y también un fungicida protector a base de mancozeb. Es un fungicida completo, no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros propios clientes y la gente que ha tenido la experiencia de utilizarlo. Nosotros hemos lanzado este producto en la campaña de invierno, tenemos campos aplicados con Cronos en la zona norte que están brindando un muy buen efecto de control sobre enfermedades como roya y enfermedades de fin de ciclo. Para poder contextualizar, el comité antirresistencia en Brasil, conformado por investigadores de alto nivel contratados por Embrapa, anualmente hace una evaluación de todos los fungicidas que existen en el mercado. Desde el año pasado y este año, Crono se ha destacado ampliamente, colocándose como el producto de mayor eficiencia de control en el mercado brasilero. Hoy en Bolivia también nosotros hemos constatado esa situación. Consideramos que tenemos un producto de muy buen performance, de muy buen efecto de control y de muy buena residualidad. Nos fuimos con Tecnomil hasta Rincón de Juquiña, donde se llevó a cabo el evento Camino de Alta Tecnología y Proyección Agrícola que desarrolló Tecnomil. Tenemos la grata satisfacción de realizar un día de campo aquí en la zona norte, en la propiedad Rincón de Juquiña. Pudieron observar que hubo una cantidad muy, muy grande de clientes que quisieron venir y compartir con nosotros experiencias.
todas las estaciones, aquí son 5 estaciones, podemos demostrar desde el momento del plantío hasta el final, cuando la gente va a empezar a cosechar. Tecnomil puede ofertar productos en toda la línea de trabajo, desde una desecación en barbecho hasta un fungicida para control de roya. Una línea que nosotros estamos empezando a trabajar, que es la línea Provita, ¿no? Y ustedes pueden observar bien cómo están las hojas, bastante sanas, bien desarrolladas, a pesar del clima, como está un poco duro. Pero aquí en la propiedad ustedes pueden observar que las cosas transcurrieron muy bien. Nosotros hicimos un trabajo muy grande aquí. Efectivamente se trabajó con mucha seriedad, porque la propiedad es una propiedad que trabaja tecnología, que cree en nuestra línea de productos, que cree en Tecnomil. Cuando un productor compra productos de Tecnomil, está trabajando con Tecnomil de una forma muy próxima, con asistencia técnica, calidad y tecnología. En esta ocasión se hizo otro manejo con Tecnomil, que por lo que vemos la soya está muy bonito y está funcionando. Tomamos medidas preventivas, ¿no? Pusimos más alta población de plantas, entonces en base a eso se hizo los manejos, el uso de los productos de Tecnomil. Compartimos cómo hacer el control de malezas, ellos plantearon una idea y se está reflejando. Tenemos buen control de coniza, tenemos buen control de orizae, y ahora estamos peleando con las enfermedades que están por ahí, pero con el manejo está todo tranquilo, está todo controlado. Primero fue el evento de los herbicidas, ¿no? Después el fertilizante, después vimos el cura de semilla, después los insecticidas y por último fue el fungicida, ¿no? Conocer bastante, ¿no? Es bueno. Fue espectacular la reunión, me agradó. Vimos algunos manejos que está haciendo la empresa Tecnomil, unos manejos muy interesantes, unos productos muy buenos. Se nota la diferencia, se nota el control que se obtiene con los diferentes manejos que han hecho. Esos cursos que nos pasan, esas innovaciones que nos muestran, aporta mucho para el agricultor, ¿no? Nuestra salida hoy es un buen manejo. Esa es la única salida que tenemos para producir un poquito más. Y sí, nosotros trabajamos bastante con Tecnomil. Nosotros trabajamos con algún insecticida, varios herbicidas, casi todos. Hemos probado ahora en invierno el su fertilizante. Y sí, aportan, ayudan. Una empresa que nos da apoyo. Eso es lo que el agricultor hoy precisa. La verdad que ha sido una experiencia muy interesante que nos permite en esta ocasión mostrar los diferentes paquetes tecnológicos con los que cuenta Tecnomil. Nuestro paquete de fungicidas, por ejemplo, ¿no? Tenemos en esta ocasión aplicación de Fungimil Duo en fase de floración. En segunda aplicación tenemos el Fungimil Trio, ambas aplicaciones con, desde luego, con un producto multisitio, que es nuestro fungicida Muralla a base de Mancozeb, la cual nos permite ver la sanidad en la que estamos observando ahora este cultivo. También, aparte de estos eventos, hacemos visitas puntuales a los clientes, en las que también compartimos experiencia y ofertamos nuestro paquete de productos. Finalizamos una hora de información agroproductiva. Como siempre, nosotros volvemos a los diferentes campos de las zonas productivas del departamento en busca de la información y la tecnología que nos aportan las empresas e instituciones líderes de nuestro medio que hacen posible que Santa Cruz Agropecuario llegue hasta usted, hasta allá, hasta su provincia, hasta el lugar donde usted está produciendo. Puede ser banana, puede ser piña, puede ser soya, maíz, trigo, girasol, carne, leche, aves, lo que usted produzca. Ahí estarán los equipos de Santa Cruz Agropecuario en busca de llevarle la mejor información para que usted sea más eficiente. Gracias por haber acompañado un programa más de Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Agrotrack, Bayer Boliviana, Semapro, Corteva, Grupo Veneta, Tecnomil Bolivia, Emerger, Mainter, Recauchutadora Potosí, Agroaxi y Proani. Nace el alba, se iluminan los campos, en el horizonte se refleja un nuevo día.
nuevos retos se presentarán. Nace una semilla que da frutos en la tierra. Con la fe en lo alto, esperando la cosecha final.